Vamos hasta Recoleta, donde un desconocido realizó disparos fuera de una discoteca clandestina, dejando a varias personas heridas. Yesenia Yamed con la información a esta hora. Yesenia. Hola Pascal, muy buenas tardes. Esta es una situación que ocurre a eso de las 8 de la mañana en calle La Conquista, como tú bien decías, en la comuna de Recoleta. Y los quiero dejar con la imagen de lo que está sucediendo a esta hora, ya que hace algunos minutos vimos la llegada del personal especializado de la Fiscalía ECO. Yo te quiero contar que esto ocurre cuando cuatro personas, tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad peruana, estaban abordando un vehículo de aplicación, Uber. Es en ese contexto que un auto pasa por Avenida Einstein y en movimiento realiza diversos disparos. A raíz de estos, tres personas, los tres hombres, resultan con heridas. Dos de ellos con heridas de menor gravedad, pero uno de ellos es baleado en su cabeza. Él se encuentra a esta hora siendo atendido en el Hospital San José. La última información que manejamos es que está en riesgo vital. Y lo que yo quiero comentar, Pascal, es algo que tú decías al comienzo de este despacho. Todo esto ocurre en las afueras de una discoteca clandestina que se ubica en esta calle, en la Casona Roja, que se encuentra ubicada acá. Lo que los vecinos nos relatan es que esta es una situación que no viene de ahora, que ha pasado ya a lo largo del último tiempo, que se ha estado repitiendo, en los cuales ellos han tenido que convivir con distintas peleas luego de que la fiesta termina. De hecho, Pascal, te comento que Informe 24 de nuestro canal, hace un tiempo atrás había hecho un reportaje sobre esta situación en el cual habíamos podido mostrar un poco de lo que se vivía al interior de esta casona, de las fiestas que se hacían, la bulla con la que los vecinos vivían y las peleas que se formaban luego de que todas estas fiestas terminaran. Yo te quiero invitar a que pasemos a escuchar, de hecho, declaraciones de los vecinos de acá, de la comuna de Recoleta, sobre esta situación. Toda la semana hay balazos, toda la semana. Para mí no es nada nuevo. Yo la semana pasada también, la fiesta, la semana antepasada, aquí todos los fines de semana se hacen fiestas de noche. Sentimos nomás, que nos vimos, sentimos un... El auto que pasó soplado, pero ya pensamos que podían ser una bala fogueo, pero cuando ya nos dimos cuenta que la cosa era más seria, cuando llegaron los carabineros ahí a ver si eran balas, se encontraron con casquillos. Yesenia, y los vecinos lo comentan, ¿no? Es un lugar, un epicentro finalmente de incivilidades, y en este caso, lisa y llanamente, delitos. Pero ellos han recurrido a alguien, han solicitado la ayuda de alguna autoridad para eliminar este foco finalmente de delito, de delincuencia que se ha transformado esta discoteca clandestina. Sí, Pajal, mira, ellos nos comentan, los vecinos, que hace un tiempo ellos hacen esta denuncia tanto a carabineros, que ellos llamaban a carabineros en reiteradas oportunidades, que también han hablado con el municipio, y que de hecho, luego de que TVN muestra, que 24 horas muestra este reportaje, las fiestas bajan, que antes hacían viernes, sábado y domingo, y eso cambia, que ahora se estaban haciendo solamente los días sábado. Sin embargo, que desde hace un tiempo atrás, esta situación ha ido increciendo, que los sábados se hacían, que eran un contexto en el cual se escuchaba diversas peleas, pero que no se había llegado a la balacera, que ahora, hoy día, despiertan con esto, y que ellos, cuando llamaban por la música alta, carabineros venía, se percataba de lo que estaba pasando y se iban. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por afuera de esta casona, nosotros lo pudimos ver, nosotros en terreno pudimos ser testigos de eso, que cuando nosotros pasábamos por afuera de esta casona, la música por el frontis no se escucha. Está todo apagado, pareciera que acá al interior no hay una fiesta y que carabineros no puede ingresar sin una autorización. Si no se está viendo que se está cometiendo un delito en terreno, ellos no pueden ingresar. Esa es una de las situaciones que ellos viven. Ellos nos decían, hablamos con el municipio, hablamos con carabineros, sin embargo, el resultado sigue siendo lo mismo y estas fiestas se siguen realizando acá y hoy terminan con estas tres personas baleadas y uno de ellos en riesgo vital, Pascal.